Hola, soy María del Carmen Avillán y voy a presentaros Glamping. Bienvenidos a Glamping, una granja escuela situada en Morón, Pontevedra. El proyecto surge como intervención en el camping existente, el cual presenta una organización en retículo, escasez de aparcamientos en las inmediaciones, servicios en un único punto y desconexión con el entorno. Glamping busca cambiar estas situaciones y plantea una reinterpretación de la retícula, un retranqueo destinado a un aparcamiento de uso público, la aparición de programas en distintos puntos de la parcela y la introducción de la agricultura a través de la granja como conexión con el entorno más inmediato. De esta manera, varían los límites quedando limitado por medio de una empalizada de madera y unas piezas de borde que cierran el recinto. Se establece un camino rodado al que se superpone uno peatonal que comunica todos los puntos de la parcela. Entre ambos aparecerán 10 islas que contienen los bungalows y espacios para tiendas de campaña y caravanas. Y por último, espacios al aire libre para las actividades de ocio. Un elemento muy importante en el diseño del proyecto es el coche y su ubicación en el camping cerca de cada usuario. Para ello, cada bungalow dispondrá de un espacio para vehículos que se consigue a través de la elevación de estos, quedando un espacio entre el suelo y el bungalow de convivencia coche-peatón. Así, los bungalows de cada isla están organizados según una retícula y en función de los radios de giro de los vehículos. El programa nuevo que se añade al camping es el de granja. Esta está compuesta por un establo, un granero y un invernadero, situados como piezas de borde que pueden tener acceso al exterior. Además de la función didáctica que tienen dentro de la granja escuela, esta granja va a ser la base de la producción energética del camping. A través de la recogida de residuos, principalmente animales, se almacenan en unos tanques subterráneos fuera del recorrido donde se producirá biogás para abastecer energéticamente a cada una de las piezas que componen el proyecto. Bienvenidos a Glamping. Vale, bueno, pues en pantalla podemos ver los folletos que he repartido que van a servir a modo de índice. Dentro de la península, el camping está situado cerca del núcleo central que es Ogrove, donde va a destacar la actividad productiva. El entorno va a hacer que sea un lugar privilegiado, ya que está situado cerca de la playa, de un bosque reforestado, de los cultivos y de la iglesia de San Vicente, que es patrimonio del lugar. La parcela en la que han sido edificados ambos campings estaba destinada a cultivos que fueron eliminados para llevar a cabo la construcción. Ahora Glamping va a ofrecer una serie de servicios y actividades en el interior del recinto. Así tenemos un punto de entrada y salida con la recepción, el camino rodado, el camino peatonal, la isla de bungalows, las áreas de tiendas, las áreas de caravanas, las áreas de parque y jardín y también el nuevo programa que es el de granja. Vamos a explicar el proyecto según un recorrido que va a seguir el siguiente orden. Para ello empezamos por el acceso y la recepción. Este acceso se va a realizar en coche y está situado entre las piezas de recepción y restaurante. Se da un ensanchamiento del camino que actúa como área de estacionamiento delante de la recepción. Una vez recogidas las llaves, se conduce hacia la isla de bungalows asignada. Aunque dentro de la isla se da libertad de recorrido, hay un mismo sentido de conducción desde el acceso hacia la salida, que va a estar indicado en el camino rodado a través de un cambio en el pavimento. El alojamiento principal va a ser el de los bungalows elevados. Estas piezas son unas viviendas mínimas que pueden variar según la estación. Así, en invierno, el bungalow puede permanecer cerrado para mantener la temperatura interior y se van a usar árboles de hoja caduca permitiendo que incida el sol, mientras que en verano se puede abrir facilitando la ventilación interior y los árboles, ahora con hoja, protegen del sol. En las plantas, el espacio interior va a estar dividido en una franja técnica que va a incluir un acceso, un baño, una pequeña cocina y una zona de almacenaje y una zona más versátil de estancia. La estructura que presentan es la estructura de los bungalows es de 7 pórticos de madera, donde estos son los diagramas correspondientes, y de los dos elegidos para su estudio vemos los nudos rígidos atornillados, donde destaca el encuentro con el suelo a través de un enano de hormigón por los posibles impactos de los coches a la hora de aparcar. En cuanto a las secciones, vemos un espacio interior con dos alturas, que son las que están destinadas a los espacios de cama, y otra vez esa división del espacio interior que se ha mencionado en las plantas. El sistema de ventana abatible está formado por un rastel de deslizamiento, un pistón con muelle y un tirante de recogida para la apertura y cierre de la ventana. En la axonometría podemos ver los elementos que forman el espacio interior y también el recubrimiento interior y exterior de tableros de madera con tratamientos distintos, además de un acabado de chapa ondulada por el clima lluvioso de Galicia. De esta manera, el bungalow puede quedar abierto o cerrado. Si seguimos al siguiente punto del recorrido, vamos a pasar al parque.
Se trata de unas áreas colindantes con los bungalows que van a contar con zonas ajardinadas y pistas deportivas para potenciar la vida al aire libre. De esta forma se ven diferentes tratamientos de suelo siguiendo un sistema de depresiones esculpidas en el terreno o a través de escalones que generan una serie de gradas. Y el último punto del recorrido va a ser el de granja, la cual va a estar separada del camping por cuestiones de salubridad. Y de ella van a destacar las dos piezas principales, que son las de establo y granero. Ambas van a contar con un acceso a vehículos y actúan como piezas de borde, y mientras el granero solo tiene acceso al interior por su función más ligada al camping, el establo tiene acceso a ambos para que los animales puedan estar tanto en los recintos interiores en contacto con los usuarios como poder salir al exterior a la zona colindante que hay de prado. En la nave del establo, vemos que está compuesta por tres naves, las dos laterales destinadas a los animales y la central, que está la nave técnica destinada a carga y descarga. En las secciones sucesivas del recorrido podemos ver las tres naves y los accesos ya mencionados, además de la estructura de cerchas que la forman, todas con las mismas dimensiones. La franja central es la única que va a presentar una doble altura, donde arriba se va a dar el almacenamiento de alimento y abajo la recogida de residuos, de ahí que se dé el acceso a vehículos. Y aparece una serie de montacargas que abastecerán a la segunda planta. Cabe destacar también que el alimento llega a los recintos de los animales a través de los conductos que se ven en la pantalla, que acaban en los comederos. En la sucesión de cerchas de madera, que todas están dispuestas, cada uno con 25 metros, existen dos tipos que van a corresponder a los arriostramientos que están situados en las cuatro secciones que aparecen señaladas en la planta. El último punto del recorrido va a ser el de granero. En la planta y sección longitudinal se puede ver que se mantiene la estructura de la pieza anterior y se aprecian diferentes alturas y áreas, con lo que el espacio interior va a contar con un área de almacenamiento con acceso a vehículos, montacargas y silos, y un área más didáctica donde entender el proceso de la fabricación del pan. En este caso, una de las naves actúa como cubierta para el aparcamiento de los vehículos de trabajo, que es la situada a la izquierda. Y así en la sección vemos el espacio didáctico destinado a amasar y hornear el pan, donde el calor de los hornos se canaliza por el zócalo de la nave y climatiza el espacio interior en invierno. Ya este sería el último punto del recorrido y para finalizar se presenta un alzado general del camping. Tendría este aspecto. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Este me parece que es el último proyecto del aula Aramuren. Sí. Ya hemos visto todos los campings, de todo, para arriba, para abajo, un muro de contención, muro de tal, hemos visto de todo tipo, ¿no? Este está bien porque tiene esa cosa tiene como una cierta naturalidad, ¿no? Es un camping que tiene un camino para los coches, un camino para las personas, ¿no? Una zona de bungalows ahí en el centro, que están graciosos, ¿no? Con esa condición más levantada, más... de piezas un poquito casi caricaturas, ¿no? de la casa, ¿no? Es que son de la cabaña, ¿no? Y al levantarla, ¿no? Con esa situación un poquito extraña, ¿no? De que los coches circulen por debajo, realmente es posible, pero todos los que conducen saben que es mejor no meterse en un bosque de palos, ¿no? Porque acabas arañando los coches, pero bueno, está bien. Y yo creo que lo más interesante, sin ninguna duda, es la incorporación de la granja. Yo creo que lo que marca una diferencia de tu proyecto respecto a otros es la mezcla, la hibridación, digamos, de programas de una manera muy elemental entre el ocio y la producción, ¿no? Yo creo que eso está bien, o sea, es una forma de optimizar el territorio, es una forma de optimizar y de crear sinergias entre programas, y que yo creo que esto sería una buena idea. Yo realmente me imagino que un camping donde los niños puedan ir y puedan convivir en esos bungalows y a la vez puedan ir a la granja, probablemente haría posible la existencia de los campings, que como bien sabes en invierno acaban siendo muy poco productivos, o sea, muy poco utilizados, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es bonito, el haber utilizado la granja, que además está resuelta de una manera bastante eficaz, programáticamente eficaz y constructivamente eficaz, y que yo creo que lo hace muy esa naturalidad que tiene la granja de no costar mucho, ¿no? Y no ser cuatro palos, cuatro estructuritas y hecho un poco de forma muy económica, que todo el camping resuma esa voluntad de
naturalidad, no hacer un monumento a la estancia en el campo, ¿no? Que parece que alguno de los campines que hemos visto tenía esa condición más monumental, y esta tiene esa condición discreta, que hace que el proyecto sea discreto, pero también hace que tenga un punto natural que te engrandece. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.